Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un libro vamos a hablar de Oblomov, de Iván Goncharov. Comenzamos. Una de las grandes novelas mundiales, Oblomov, llegó a verse como una representación definitiva de la aristocracia rusa, letárgica y miope, de lo que fue nuestro siglo XIX. Blanco principal de la novela es la institución de la servidumbre. Al igual que muchos intelectuales rusos, por ejemplo, Goncharov pensaba que Rusia no podía modernizarse y competir con el resto del mundo desarrollado a menos que abolieran las instituciones y las prácticas sociales que tan graves trabas les ponían. Pero con Oblomov no sería una novela extraordinaria si solo fuera una crítica de un problema importante, pero ya ha desaparecido hace bastante tiempo. Es una trágico-comedia agridulce y se centra con uno de los protagonistas más encantadores pero inútiles de la literatura. Oblomov es bondadoso, pero carece de la fuerza de voluntad para llevar sus ideas a la práctica. Confía en Zújar, su sirviente, mucho más capaz, para que le organice su existencia sin sentido, en una versión puesta al día de Don Quijote y Sancho Panza. Y pues enamorado de la bella Olga, sencillamente no puede dar los pasos necesarios para asegurarse su afecto, y la pierde en beneficio de su amigo Stolz, más práctico, aunque menos atractivo. Después de este previsible fracaso, Oblomov se hunde todavía más en el letargo, saliendo apenas de su dormitorio, y pese a los buenos oficios de su bienintencionada ama de llaves, Oblomov es una novela brillante e inusual sobre las oportunidades desperdiciadas. ¿Cuántas obras literarias cuentan la historia de un héroe que no consigue el objetivo de su afecto debido a la inactividad? ¿Y cuántas pueden convencer a la mayoría de los lectores de que sigue siendo un buen hombre?